Tiempo, ¿eh? Y aquí hay alguien que va a explotar también, yo creo. Porque fíjense nada más, Sergio Mayer manda un contundente, órale, pero fuerte y muy duro mensaje. ¿A quién? A los ex compañeros de él, o sea, GB5 o Garibaldi. Víctor y Charlie deben de saber y reconocer, y hay algo que no se debe de perder nunca, que es la gratitud. La gratitud. Por ahí, hay algo que va más allá de un nombre de un grupo, hay algo que va más allá de un dinero, de un, o sea, hay cosas que no se pueden contar y que ellos saben a lo que me refiero. De las demás, ni me extraña ni me sorprende, en absoluto. De las demás, de las demás, de las demás, en general. Pero Luis ha sido de las pocas que te ha defendido. Y quiero aclarar una cosa, la próxima vez que yo escuche que alguno de ellos haga algún comentario hacia mi persona de lo que pasó, voy a sacar todos los videos que tengo. Acuérdense que en ese tiempo estaba yo haciendo mi reality y tengo todo grabado, todo. Lo que dijeron, cómo lo dijeron, qué actuaron, quién entró, quién dijo que sí quería, que no quería, quién habló mal de quién. Todo lo tengo en los chats y todo lo tengo grabado. Se les olvida que yo voy dos pasos adelante. Siguen con sus comentarios que no creo que sean ni inteligentes ni prudentes. Y ya, ya que lo dejen, ya. O sea, next. No. ¿Pero tienes los derechos para utilizar estos videos? Por supuesto que los tengo, están firmados por todos. Por supuesto, todos firmaron. Todos firmaron. Así o más duro. Y además te fue duro directo a la cabeza a sus ex compañeros y compañeras. Y acá tenemos precisamente a una, a Luisa Fernanda, que le cedo el micrófono, señora. Pues mira, yo la verdad es que creo que el público está testigo, están de testigos. Pues yo no hablo de Sergio nunca. O sea, yo trato de ser muy respetuosa con su vida, con su carrera, con sus cosas. Y siempre he dicho, pues bueno, no se llegó a un acuerdo para poder hacerlo del grupo. Creo que siempre he sido consistente, o sea, con mi parte, de que si no estábamos los originales, pues a mí no me interesa. Y ya. Los videos que él dice. Ah, es que en algún momento, como él mismo lo dice, estaba grabando su reality show. Correcto. Y entonces, pues dice que tiene cosas grabadas y todo. Yo pensé que ya había salido el reality show. La verdad es que les mentiría, yo no sé. Yo soy muy respetuosa de su vida y de lo que él hace. Pero de los demás, tú hablaste mal de algunos de tus compañeros. Te grabaron, ¿eh? La verdad es que no sé, te mentiría si te digo sí, no, lo que sea. A lo mejor un día llegué de malas. Yo veo dos cosas en las declaraciones de Sergio Mayer. Una, en la que entiendo su enojo y hasta incluso puedo llegar a justificar. Ahorita me explico. Sí. Y la otra, en donde no entiendo, la verdad, la actitud de Mayer. La primera parte no la entiendo. Se les olvida la gratitud, se les olvida que más allá del nombre... ¿Cómo por? Fueron compañeros de grupo, ustedes siempre lo han dicho, hermanos, crecieron juntos, en todas las familias hay pleitos, y también te puedes llegar a distanciar, no pasa nada si te... Pero gratitud, gana la distancia. Entonces, este rollo de estar agradecidos por siempre, pues no sé, compañero, una etapa de su vida, pero no sé si la palabra adecuada sea gratitud. ¿A dónde sí justifico la cuestión? No tú, y me consta no porque estés aquí, y porque lo platicamos todos los días, incluso fuera de las cámaras, que tú sí has sido muy coherente con respecto a lo que nos platicas y le platicas al público del manejo y sobre todo la salida tuya y de Katia en esta etapa post-Pati Manterola, en donde él se hizo cargo, creo que por adquisición propia, del grupo. ¿Y por qué sí lo justifico? Porque tanto Pati como Katia sí han salido a decir, me habló así, me humilló de tal manera. Pues a lo mejor es su historia, ¿por qué no creerles? Lo pueden contar, pero me parece que tiene que venir acompañado de un sustento. Si el señor Mayer tiene el sustento de que no fue así, tiene derecho a decir, oigan, yo tengo unos videos. Pero yo no hablo de que tenga el sustento. Todos en la vida tenemos derecho de réplica. O sea, un lado y el otro. No, yo te voy a decir una cosa. Creo que hay que ser consistente. Claro, claro. Pues es que podría ir lo que está diciendo. Sí, bueno, y es su derecho, ¿eh? Mira, yo dije cuando vi las declaraciones, dije, le voy a preguntar a Luis a ver si no te quiere sacar un video como el de Noelia o como el de Shelby. Dije, porque estuvieron casados. ¿Tienes uno así? ¿Verdad? No, para nada.
Mayer, mándame al WhatsApp. Dije, no nada te lo que ver. No, a la hora del señor. No. Él mismo lo dice ahí. ¿Qué, babosos? Levantan la mano. Pues todos lo queremos van a el video. Oigan, ay, maldita Lillo Limpia. Mira todos los calentones. Él mismo lo dice. Él sacó su reality show y estábamos grabando, empezamos a grabar ensayos, empezamos a grabar cositas y todo. Y eso es a lo que se refiere. Hay de una verdad, pregunta. Digo, que yo sepa, ¿verdad? Yo no sé de otra cosa. Pero hay una pregunta directa. Sí, señor. El señor está presentando, dice que todavía no está a la venta, pero ya tiene el libro. Si te menciona y cuenta todo, ¿tú vas a aceptar o vas a demandar? A mí no me gustaría ni siquiera que me mencionara, pero entiendo que está en su derecho. O sea, es su historia. Y es su parte de la historia y se vale si él siente la necesidad de contarla. A menos que diga algo muy mentiroso, que levante algo muy... Pues mira, te voy a decir algo. O sea, les voy a decir algo, amigos, de verdad, y se lo digo a la gente y se los digo viéndolos ahora, así que casi a los ojos. No hay nada como una cabeza que llegue y descanse en la almohada tranquila. Sí. Yo toda mi vida me he conducido de una manera, creo que he sido coherente con mi manera de actuar, de portarme, de ser. Así me educaron en mi casa. ¿Tu final de relación cómo fue con él? No fue buena, obviamente no fue buena, terminamos mal, pero han pasado muchos años, claro, o sea, pero entiendo... Exactamente igual que entiendo que ahora hay mujeres que salen y cuentan parte de su historia, que él quiera hacerlo. Si eso es lo que él quiere y eso es lo que él ha decidido, pues está en su derecho de hacerlo. ¿Lo está diciendo porque tiene la ansiedad de contarlo o porque está enojado? La verdad no sé. Lo noto en esta entrevista, sí lo noto enojado. A diferencia de otras, lo noto molesto, incluso un poco hasta exaltado. Sí. Pero te voy a decir una cosa, nada justifica que él empiece a amenazar, que empiece a decir, ay, tengo videos, o sea, porque de verdad no se vale esta actitud que se me hace tan infantil, la verdad, e infantil. Es una amenaza. Si, a ver, si vuelven a hablar de mí, le saco los videos. Pero Ivonne, ve lo que están diciendo. Sí, pero no se vale amenazar llega, Ivonne, y te dice, a nadie. Oye, Ivonne, es que no. Tú el otro día me dijiste que era un cualquiera, que yo no merecía estar en esta silla y que eres una prepotente. ¿Quién te dio esos atributos que ni productora eres? Ajá. Yo empiezo a decir eso de ti. Tú te vas, oye, yo no dije eso. Bueno, yo no te hablé así. No. Yo no te catalogué de esa manera. ¿Te vas a defender? Mira, no es porque estés aquí, Luis, pero yo siempre me he mantenido en la misma posición. Desde que Garibaldi iba a hacer su reencuentro, cuando metieron a la señorita esta Evelyn, que yo dije, ay, ¿para qué la meten si es Garibaldi? Ya va a ser Garibaldi, que no es Garibaldi. Tú lo has siempre hecho me famosa. Lo he mantenido. Y ahorita en lo que no estoy de acuerdo es con las declaraciones de Mayer, de estar amenazando, de estar diciendo, sí, ¿saben que les voy a sacar los videos? ¿Por qué? Porque finalmente él ni era el productor, él no los hizo famosos, él no los convocó, él se tomó la atribución y escucha a cinco pero testimonios. Pero no te cuatro consta que se los dijo, Ivonne. Cinco testimonios que coinciden. Ivonne, no sé, yo le creo a cinco personas dijo. Y no a una. Ivonne, ¿no te consta que le dijo eso a Katia? Pues no me lo dijo, no me consta. ¿No te consta que le dijo eso a Patti Manterola? Tiene derecho a defenderse. Pero ellos como todo mundo tiene derecho a defenderse. Yo creo que tiene no solo Mayer. Pero también tiene derecho a defenderse Patti Manterola y también lo tiene evidentemente, Katia. Evidentemente, entonces Katia, que lleguen, llegan a un acuerdo. Ellas tienen su historia. O una denuncia agua. Y no solo estar diciendo, yo ya no estoy en el grupo porque él se tomó atribuciones y empezó a mandarme y yo no estoy de acuerdo bueno, y se claro. Siento prepotente. Si a mí me orillan a decir, oye, Ivonne, o sea, ok, actitudes prepotentes que tú digas, ay, a partir de ahorita yo te tomo las atribuciones de productor del programa y me empiezas a tratar mal. Ellas es lo que están diciendo. O sea, es lo que están diciendo. Mira, aquí lo que él pasa habla es de que una estamos... firma. Mira, ahora yo tengo una duda. ¿A qué se refiere con la gratitud que son ingratos ustedes? ¿Por qué no lo llevaron en esta etapa de GB5? ¿O por qué tienen que estar agradecidas con él? ¿Él lo salvó en algún momento? Bueno, él hace referencia explícita a Víctor y Charlie. Okay. Yo entiendo que como hombres y como compañeros hayan vivido cosas o hayan pasado etapas. Acuérdense que yo no viví en este país muchos años. Por eso, pero entonces yo he estado alejada. Todos tienen que estar agradecidos hacia ellos. ¿Será la época de Solo para Mujeres? Ay, él, no, ellos mejor, no estaban. Él era no sé, él. La verdad es que no sé. Charlie sí estuvo mucho no, tiempo. No, me refiero de las mujeres. Mira, también. Sí no, pero sé, habla de los hombres. O sea, yo es que específicamente habla de los hombres. Bueno. Y después le preguntan sobre nosotras y dice que de todas las demás, o sea, igual, exactamente igual, ¿no? Okay. Que, entonces el libro tú no vas a hacer ningún pancho. Si sale el libro a la venta... Pues mira, la verdad es que hasta que no lo lea, o sea, claro. No sé, pero no creo. Pues vas a ser la única que lo vale. Yo fíjense, y se los digo aquí, o sea, los digo otra vez, yo no me he callado la boca aquí desde que estoy. A mí me parece que Sergio es un caballero, o sea, conmigo siempre se ha comportado bien. No somos amigos porque es muy difícil mantener una relación de amigos después de haber estado casados, pero siempre nos hemos visto con respeto. Con respeto, o sea... Cordialidad. ¿Y cómo trabajaban? ¿Cómo trabajamos? Pues así, bien, exactamente. Yo te digo, yo siempre he tratado de mantenerme muy respetuosa y muy constante en lo que... O sea, cuando me
refiero a él. ¿Nunca explico? Te habló mal cuando fue el productor del Garibaldi. ¿Él se autonombró? Pues mira, fue. No es que me hablara mal a mí, o sea, específicamente a mí, ¿no? Yo supongo que seguramente yo también tuve días que llegué que estaba insoportable, porque también tengo días que soy insoportable. Que sí, no hay uy, dígalo a nosotros. Ya lo sabemos. ¿Cómo son? ¡Ay, achú! Pero sea achú. Oiga, ya exactamente. Lo sabemos, ¿eh? Y oiga, pero bueno, pero todos somos humanos, todos somos... Podemos tener buenos y días malos. Yo, una vez más, lo que dije, yo lo respeto. Y si él siente la necesidad de salir y contarlo, pues si quiere, pues ¿sabes qué? Si Sergio Mayer quiere sacar su libro, mucho éxito. Y que le vaya muy bien. Que le vaya súper bien. Claro, porque... Oye, dale. Lo saca el 25 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Uh-huh.